Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal. A ver, os comento. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a montar. Bueno, primero os digo que me he montado un mazo de Riku para mañana, ¿vale? Mazo de Riku, uno de mis comandantes favoritos. Tres colores, rampeo y duplicar hechizos y criaturas. Es un mazo caro. O sea, este es un mazo caro, la verdad. Es un mazo caro. No tiene límite de presupuestos. Diría que es nivel 8, rozando casi el competitivo, ¿vale? Este lo he montado por si mañana resulta que la partida sale así de más optimizados y tal. Luego tengo este otro que le he quitado algunas cartas para montar el otro, pero bueno. Que es del que os he hablado ya algunas veces, que es Thymna Crown, que es un mazo de vehículos y pilotos. Lo que pasa es que tiene un power level, yo diría que es 6-7. Tirando a 6 por el tema de que es de vehículos, pero tirando a 7 porque los comandantes son muy buenos y porque lleva muy buenas cartas el mazo. Entonces está ahí un poco a medio-medio, ¿vale? Si el contenido de hoy, de montar el mazo y mejorar el mazo y tal, os gusta, pues igual lo repetimos más veces y hago lo mismo con esos mazos que tengo ahí o con otros mazos que vayamos montando o lo que sea, ¿vale? Simplemente hoy es un poco para probar. Tenía que montar el mazo para mañana y he dicho, oye, pues ¿por qué no lo monto en stream y así probamos? Así que bueno, ¿qué mazo te vas a montar ahora, Husky? Pues voy a montar un mazo con la idea de que sea nivel 5 o 6, ¿vale? Más o menos. Que sea más nivel medio tirando a casual, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el comandante que he pensado? Pues es un comandante que he utilizado ya alguna vez y me gustó, así que he pensado en volver a montarlo y es Halar. Uy, no lo veis, aquí. Halar, la de Fire Fletcher, no sé si era la flecha ardiente, creo que es en español. La flecha ardiente, me quiere sonar. Halar es un elfo legendario, un elfo arquero, de hecho, legendario. Tengo un foco de más y yo creo que está perjudicando más que ayudando. Dame un segundo. A ver, así se ve mejor, definitivamente, sí. El foco de más está perjudicando más que ayudando. Pues esta es Halar, la flecha ardiente, que es un elfo arquero, legendario, obviamente, si no, no sería comandante. Por 3 manás es un 3-3 con arrollar. Y dice, siempre que lances un hechizo, si ese hechizo fue estimulado, pone un contador +1/+1 en Halar, y entonces Halar hace daño igual a su fuerza... Igual al número de contadores a cada oponente, ¿vale? Entonces, por un lado, es un mazo que funciona jugando hechizos tochos y haciendo estímulos y tal, pero por otro lado también tiene un subtema de contadores, un subtema de elfos, y la idea o la win condition del mazo es el propio comandante. Es decir, ciclo cartas hasta que reviento a los oponentes a base de hacerles daño igual al número de contadores que tenga Halar, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, voy a enseñaros la versión que yo ya tenía montada y con la que vamos a trabajar de base, que la tengo aquí. Veis, cuando veáis el precio, no rayéis, ¿vale? O sea, vale este dinero el mazo porque lleva una copia de Taiga, que es un proxy. Es un proxy de Taiga, lo que pasa es que claro, como lleva Taiga, la Taiga vale $500 según la web, pues ya te meten ahí como que el mazo vale un dineral, ¿vale? Pero simplemente es por el proxy de Taiga que está ahí. También es verdad que luego hay cartas que no valen casi nada y aquí en esta web de repente valen una pasta, que dices, no entiendo por qué, ¿sabes? Es como que a veces le meten en dólares, todo cuesta más caro por algún motivo. Como veis, la idea del mazo es la siguiente. Halar es elfo, por tanto lleva un subtema de elfos. Ahora os explicaré un poquito el subtema de elfos. Por otro lado, va el tema de los contadores +1/+1, que ahora os enseñaré. Y por otro lado va el tema de los hechizos con kicker, de los hechizos con estímulo. ¿Vale? Esos son los tres temas que tiene la baraja. Entonces, ¿qué llevamos en cuanto a elfos? Pues llevamos elfos que dan mana, elfo místico, Findor Elves, Janowar Elves, Elfheim Druid. Este además sirve para dar 2 manas si vas a pagar un kicker. Llevo también... no, este no era elfo. Llevo también... ¿Dónde están? El Evolution Sage, que también hace proliferar. Por tanto, es elfo, pero también me sirve para el tema de los contadores. Llevo también este elfo que tiene kicker. O sea, llevo elfos que funcionan para rampear, elfos que funcionan para el tema de los contadores y elfos que funcionan para el tema del estímulo. Además, el Taunting Elf, cuando lo kikeas, todas las criaturas tienen que bloquear a la criatura objetivo. Entonces... puedo obligar con un kicker, puedo obligar a que me bloqueen a un elfo de Janowar
Y pegar con Halar sin que lo bloquee nadie de un montón de daño, ¿vale? Eso también es otra idea. Luego, aparte del tema de los elfos, otra forma de aprovechar el tema de los elfos es con el Joraga Warcaller. Joraga Warcaller es es un elfo guerrero 1-1 por un mana que tiene multi-kicker, multi-estímulo. ¿Qué quiere decir multi-estímulo? Multi-estímulo quiere decir. ¿Qué página es esa? Moxfield. Multiestímulo quiere decir que por cada vez que yo pague el coste de multiestímulo, hago el estímulo una vez adicional, ¿vale? ¿Eso cuenta varias veces para jalar? No. Porque el multiestímulo lo pagas múltiples veces, pero es una vez cuanto ha estado estimulada la carta, ¿vale? Entonces, aunque yo haga el kicker, yo lanzo el hechizo ha sido kickeado, entonces hace la habilidad una vez. Por el multikicker no se hace varias veces. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué dice? Joraga Warcaller entra al campo de batalla con un contador más uno por cada vez que has pagado su estímulo. Y por otro lado, los elfos que controlas tienen más uno por cada contador más uno que tenga el Joraga Warcaller. Entonces, claro, si yo esto le hago multiestímulo 4 veces, entra con 4 contadores, voy a darle a todos mis elfos más cuatro. Y un elfo de Llanowar 5-5, pues impone un poquito de respeto, la verdad. Lo mismo pasa con Jalar, le das más cuatro a un Jalar que ya de por sí crece con los contadores y que aparte tiene arrollar de por sí. Entonces funciona bastante guay la mecánica. Aparte de que es un estímulo y dispararías los daños de Jalar. De hecho, la única vez que he jugado con este deck fue cuando estuve invitado en el showcase. Bueno, no fue un showcase porque era por Spell Table, pero estuve jugando en el canal de Drinks. Y jugué con este comandante y al final acabé ganando la partida porque la gente lo subestimó todo el rato. En plan, no está haciendo nada, solo rampea, no está haciendo nada, solo juega hechizos con kicker. Y al final llegó un punto en el que dice, pues al final del turno contador a esto, pego un multi-kicker, pego un kicker, pego otro multi-kicker y te pego y tengo letal, ¿no? O sea, fue bastante guay ese final de partida. Entonces, la parte de los elfos yo creo que ya está más o menos vista. La parte del kicker, llevo un montón de hechizos con estímulo, prácticamente todos los que podía llevar. Prácticamente todos los que podía llevar. Este es el primero, ¿vale? El Joraga Warcaller. Luego llevo el Gitu Chronicler, que cuando lo juegas con estímulo te devuelve un instantáneo conjuro del cementerio a la mano, cosa que es bastante útil para lo de después. ¿Para qué te preparas? No es que me prepare, es que mañana voy a estar jugando Commander y quería montarme un mazo un poco más casual y voy a montar este. El Gitu Chronicler, ¿vale? En teoría os puedo decir a lo que voy a jugar, porque se puede, pero como lo van a anunciar esta noche, mejor yo me espero. Y que se diga esta noche y ya está. Gitu Chronicler. Este te devuelve conjuros instantáneos, que vendrá muy bien. Luego os enseñaré los que hay. Este con Kicker puede robar 2 cartas. Cosa que viene muy bien en un mazo rojo-verde. Lo de robar cartas siempre viene bien. Otro Kicker por aquí. Robas una criatura hasta el final de turno. Robas una criatura hasta el final del turno. Y le da prisa. También viene muy bien para rematar partidas. A veces el robar ese tipo de. De efectos. Murasa Sprouting tiene kicker por 2 y cuando lo kickeas regresas una carta que tenga habilidad de kicker desde el cementerio a tu mano. Por tanto, te puedes recuperar otra de las cartas que ya has utilizado. Este que ya os lo he comentado que es para el tema de que te bloqueen a una criatura y no a las otras. Esta, por ejemplo, cuando le haces el kicker puedes destruir un artefacto. Este es para pasar contador, este ahora hablamos de él. Este cuando haces el kicker destruye permanente que no sea criatura. Este cuando haces el kicker entra con contadores adicionales y si es objetivo un hechizo de habilidad, lo sacrificas y pones un número de tokens 1-1 igual a al poder que tenía en este caso. Chris, muchísimas gracias por ese follow. ¿Qué más? ¿Qué más? El Allosaurus. Cuando entras, si has hecho kicker, lucha contra otra criatura, o sea que te hace de removal. El Vexin Blade Wing, que cuando entra te pone un dragón 4-4 si has pagado el kicker. El elemental te pone tokens 2-2 por cada vez que pagas el multi-kicker. El incinerador de Chandra lo hablaremos. Grun, que entra con 5 contadores. 5 contadores si has pagado el kicker. ¿Vale? Y que si atacas solo, dobla su fuerza y resistencia. O sea que puede pegar de 20 si has pagado el kicker y pega solo. Lo cual está gracioso, la verdad. Hola, Alberto. Y luego tenemos el Baloth, que entra con. O sea, pagas el kicker de 3, es un 6-6, pero si has pagado el kicker, es decir, si has pagado 10, entra con 4 contadores, entra como un 10-10 con antimaleficio, prisa y no puede ser contrarrestado.
Eso en cuanto a criaturas. Luego, fuera de las criaturas, tenemos el aliento de Darigaz. Hace un punto de daño a cada criatura que no vuele y a cada jugador. Si has pagado el estímulo, hace 4. Tenemos también el Molten Disaster, que es por 2 y X. Hace X puntos de daño a cada criatura que no vuele y a cada jugador. Y tiene Kicker rojo para poder hacer Split Second, para que no te lo puedan contrarrestar. ¿Juegas Commander alguna vez nivel 9-10? Alguna vez, alguna vez. No mucho, pero alguna vez. Lo que pasa es que con proxies, porque no tengo todas las duals. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos por aquí? El Basswood Surge, que es por 4 y estímulo de 4, te buscas dos tierras y le pones dos contadores a todas las criaturas que controlas, lo cual viene muy bien para la temática de contadores también. Luego tenemos el Growth from the Ashes, que es un rampeador que te busca tierras y al mismo tiempo con Kicker te busca dos en vez de una. Y por último el Fight with Fire, que es un hechizo que por 3 hace 5 daños, pero si pagas el estímulo hace 10 y los puedes dividir como tú quieras, ¿vale? ¿Qué más? En instantáneos, con Kicker, Burst Lightning, hace 2 o hace 4 si pagas el Kicker. Overload, hace que destruyas artefacto de coste 2, pero si has pagado el Kicker, 5 o menos. Sivan Fire, 2 daños si pagas el Kicker 4. ¿Qué más? Comet Storm tiene multi-kicker para hacer más objetivos como finisher. La Inscription también puedes pagar el Kicker para hacer las 3 habilidades en vez de una. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Strength of the Dayuru, que sirve para hacer contadores más X, pagas 2 y X, y por cada vez que pagues el multi-kicker, haces más objetivos. También otra habilidad bastante tocha. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y la Ira de Urza, que es por 3, hace 3 daños, no puede ser contrarrestado, pero si pagas 11, hace 10 daños, ¿vale? Esos son los hechizos con kicker. Bueno, luego también llevo el artefacto este con kicker, que se copia si has pagado el kicker. Este es un poco más el meme que otra cosa. Como os digo, llevo prácticamente todas las cartas con Kicker que podía, ¿vale? Aquí también llevo esto, que es por 0, te da 0. Si lo pagas por 2, el multi-kicker te da 1. Si pagas 4, te da 2. Y así, ¿vale? Le pagas el 2 por cada contador que quieres que tenga para que te dé, luego maná. Entonces, todas estas habilidades que además de Kicker funcionan con contadores, entran dentro también de la tercera mecánica, que es la de los contadores más uno más uno. Jalar se pone contadores más uno cada vez que hago Kicker, pues entonces tengo un montón de opciones para eso. Esto gana contadores. Tengo también por aquí esto que sirve para pasar contadores. O sea, cuando un jugador lanza un hechizo, le pones un contador al anciano. Y al principio de tu mantenimiento puedes mover cualquier número de contadores más uno de este bicho a otro. Entonces, claro, si esto acumula 3 o 4 contadores en lo que tarda en recuperar tu turno, ¿vale? Porque los demás van jugando hechizos, cuando llega le pasas esos 3 o 4 contadores a jalar y tu siguiente kicker hace un montón más de daño, porque le has puesto 3 o 4 contadores más, ¿vale? Tenemos también este que va con mecánica de contadores, tenemos también... Bueno, os explico. Chandra's Incinerator. Es un 6-6x6 que cuesta X menos, donde X es el número de daño de no combate, o sea, que no sea de combate, que hayas hecho a tus oponentes. Entonces, claro, si yo juego un Kicker, como mínimo voy a hacer un punto de daño a cada oponente, si no tenía ningún contador en jalar, pero lo normal es que tenga alguno más. Entonces, con que le haga 2 a cada oponente, ya son 6 menos lo que cuesta, y por un mana rojo puedo bajar esto como 6-6. Pero a partir de ahí dice... Si una fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate a un oponente, el incinerador de Chandra hace esa misma cantidad de daño a una criatura o planeswalker de ese oponente. Entonces, claro, si yo tengo el incinerador de Chandra en juego y hago un hechizo con Kicker, Halar le va a hacer daño igual a sus contadores a todos los oponentes. Por tanto, el incinerador de Chandra se lo va a hacer también a una criatura de cada oponente. Entonces, también me parecía una sinergia muy chula para llevar en el mazo. Grun también funciona con mecánica de contadores. Luego llevamos a Borinclex, que duplica el número. Bueno, duplica. Pongo un contador más. No, no, duplica, es verdad, duplica. No es un contador más. Duplica los contadores que pongo en el permanente o en el jugador. Por tanto, cada vez que hago un estímulo en vez de un contador en Halar, son dos. Y al mismo tiempo neutraliza los contadores de los permanentes de los rivales y de los planeswalkers y tal. Les pone la mitad. El segundo efecto es un poco más rebote, es indirecto, no es algo que me interese a mí para mi mazo, pero oye, pues es un efecto extra, ¿no? Lo que me interesa es poner el doble de contadores. Imagínate que juegas esto y entra con 8 contadores, prisa, antimaleficio, no puede ser contrarrestado, etc. Está muy guay, ¿vale? ¿Qué más cositas de contadores había por aquí? ¿Qué más cositas de contadores? Bueno, esta que pone contadores si has pagado el estímulo. Creo que eran instantáneos lo que estaba relacionado con contadores. Sí, esto pone contador más uno y da Hexproof, por tanto está muy bien para salvar a Halar, porque además de salvarlo, le pones un contador extra para seguir haciendo más daño después. El Ancient Animus pone un contador más uno en una criatura, y si es legendaria, lucha contra una criatura de un oponente.
La Inscription también hace contadores más uno, aparte de hacer luchar, por tanto está muy bien. Además, me deja ganar vidas igual a la fuerza de jalar, que suele ser bastante grande. Luego tengo también el Invigorating Surge, que pone un contador más uno, y luego le duplica el número de contadores. Esto viene muy bien para hacer un all-in. El Hunter's Insight, robo cartas igual a la fuerza más grande de mis criaturas. Normalmente jalar es bastante tocha. Ah, no, perdón, este no es. Este es elijo una criatura y cuando esa criatura haga daño, robas ese número de cartas. Viene a ser lo mismo, pero no exactamente. O sea, esto es, te pega a jalar, bloqueo, como arrolla, te pasa no sé cuánto, tiro esto antes del daño, robo no sé cuántas cartas, ¿vale? Es, casi, casi me confundo. Con esto pasa igual. Una vez que hemos hecho crecer a jalar, se lo podemos tirar a la cabeza al rival. Llevamos también el Temur Battle Rage para darle doble strike a jalar. Como tiene arrollar y crece bastante, podemos darle doble strike para que remate. Además, le podemos dar arrollar, que no hace falta porque ya lo tiene. El arrollar este también te puede venir bien para el bicho este, que no tiene arrollar. ¿Qué más? Esto también va con contadores. El Ram Through hace daño igual a su fuerza a una criatura. Y si tiene arrollar, pasa daño. Como tiene arrollar, jalar y va a ser muy grande, va a pasar daño seguro. Luego llevamos esto también para robar cartas igual al número de. A la fuerza más grande que tenga. Y como jalar suele ser bastante grande, pues robaré bastante. El Balakut's Awakening simplemente es una forma extra de robo de cartas. Y bueno, pues por aquí hay un poquito de todo, ¿no? Las gafas estas de Pyromancer molan, porque aunque cueste 5, luego te da un maná y dice: si este maná se ha lanzado, se ha usado para usar un instantáneo conjuro rojo, copia ese hechizo. Entonces, claro, cuando juegas un hechizo tocho como la Comet Storm, que hace X puntos de daño, y lo haces de 6 o de 7, y se copia y haces otros 6 o 7, pues está muy bien. Pues está muy bien. Probablemente es una carta súper casual, pero ya has dicho que la idea de este mazo es montarlo rollo nivel 5 o 6, ¿vale? Luego el resto de la base de manos un poquito tal. El Ozolito, ¿por qué llevo el Ozolito? Llevo el Ozolito porque mi win condition principal es el comandante, ¿vale? Entonces lo más probable es que me maten el comandante varias veces. Por tanto, si cada vez que me matan el comandante los contadores que tiene se pierden, es una desgracia. Pero si cada vez que me matan el comandante, cuando lo vuelvo a jugar, el Ozolito le vuelve a pasar los contadores, el siguiente kicker es como si nunca me hubieran matado a jalar, ¿vale? Por tanto, es mucho más tocho. Y además sirve para que si me matan cualquier otra criatura que tenía contadores, se acumulen en el Ozolito y luego sirvan con jalar. Por tanto, me parece una sinergia espectacular. ¿Vale? Luego tenemos el Balakut Exploration, que es para tener un poquito más de robo de cartas. Sinceramente, esta carta no pinta demasiado en el mazo. Las cosas como son. La Silver Library, robo de cartas. Y luego la base de maná, que como os digo, llevo una taiga, que no la tengo, es un proxy, ¿vale? Que es lo que encarece el mazo realmente, lo demás no es tan caro. Y sí que es verdad que como el mazo es bastante casual, para que sea un poquito más decente, la base de maná pues he intentado que sea más buena, ¿no? En plan, pues llevo Fetchlands, llevo Stomping Ground, llevo la taiga, llevo el Spire Garden, llevo el Rootbound, o sea, va un poquito más a estabilidad la base de maná, no lleva 80 básicas, ¿sabes? Las versiones no son, ¿eh? Porque si veis que esto está morado de blanco, no sé qué, no sé cuánto, las versiones no son. Entonces, yo no sé si montarla exactamente igual que estaba o si hacerle algún cambio. Porque, por ejemplo, a mí el Garruk este me flipa, me parece súper divertido, es uno de mis Planeswalkers favoritos. Más uno endereza dos tierras. Ya ves tú la mierda que es, pero es que me flipa. Pero es que me flipa. Menos uno pone un 3-3. O sea, pero es que me flipa. Y el menos 4, más 3 y arrollar mola bastante. ¿Lo jugarías entonces con un proxy? No, 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 yo este lo juego con un proxy de la taiga. No me voy a gastar $500 en una taiga, ya te lo digo yo. O sea, yo este lo juego con un proxy de taiga. Lo que no voy a hacer es jugar una falsificación e irme a un torneo con una falsificación y cosas así. Eso sí que no lo voy a hacer en mi vida, pero para jugar yo casual de vez en cuando en mi casa, pongo un proxy de la taiga y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Lo que no voy a hacer es falsificar una taiga, que he visto muchas veces, cartas que son falsificaciones, que dices, hostia, esto te lo venden y te crees que es de verdad. Y eso sí que no, eso sí que no. O sea, prefiero llevar, de hecho, mirad los proxies que tengo de las tierras dobles, que me los hizo mi querido Davinistrad. Estos son mis proxies de tierras dobles. O sea, con esto no engañas a nadie. Sabes que esto es un proxy, ¿sabes? No vas a ir a ningún sitio haciéndote pasar porque tienes o vendiéndole a alguien algo que no es. O sea, son proxies que son dibujados. No tiene más historia. Pero si no tienes impresora, pues eso. Como no tengo impresora, no puedo hacer falsificaciones. Sí, eso sí. Pero ¿por qué señalas? ¿Dónde? ¿En el armario? Ah, en el mueble.
Bueno, pues eso, yo creo que ya que vamos a montar el mazo de nuevo, le haría algún ajuste y algún retoque. Por ejemplo, yo creo que esta carta no pintaba nada en el mazo y que debería de irse fuera, la verdad. Me gusta, me encanta la carta, pero creo que no pintaba nada en el mazo. ¿Y mis moxes con ganchitos? El resto, la verdad es que así en general me gusta bastante. Sobre todo va a ser un mazo que lo que busca es ser casual y tal. Llevo prácticamente todas las cartas con estímulos rojas o verdes que existen. Prácticamente todas. A menos que haya salido alguna después de que montara yo esta primera versión. Creo que las llevo prácticamente todas. Y esa es la idea. O sea, la idea es jugar esas cartas con estímulo. No. Ay, espera, que había quitado el navegador. No habéis visto que. La carta que he quitado me refería a la exploración de Valakut o expedición de Valakut. War666- quiere la canción Cirion, The Rise of Sodom and Gomorrah. The Rise of Sodom and Gomorrah. Ahora voy. Estoy echando un vistazo porque tengo aquí algunas cartas que he estado comprando últimamente. Que son un poco más de CDH, son un poco más de nivel más alto, nivel 9, nivel 10. Rollo, pues Mental Misstep, los ritos, el pacto, cosa, el oráculo. El magistrado, Magus of the Moon, este tipo de cartas. La Walking Ballista. Entonces, realmente. Uy, la Walking Ballista podría ser una buena carta para llevar en este mazo, ¿no? Porque va con contadores. Escamas enfurecidas. Eso es el Hardened Scales, ¿no? Que pones un contador extra. Creo que no tengo ninguna. Creo que no tengo ninguna. Creo que no tengo ninguna. O sea, si tuviera una, lo probaba en el mazo, porque no me parece mala opción. Pero no tengo ninguna. Es el de los tokens de pista. Este es el que niega los. Mira, este lo podría llevar, porque lo de negar los artefactos. Bueno, es que yo tengo bastantes artefactos en el mazo, en realidad. ¿Y eso? ¿Habéis visto el tweet que he puesto esta mañana de Ezu? Hay una carta que en inglés se llama Jethru. Y es que me ha hecho mucha risa. Me he imaginado al recital leyendo el nombre de la carta y me ha hecho muchísima risa, tío. Igual la mitad de la gente ha visto el tuit y no lo ha entendido, pero bueno. Jerarca no se puede jugar aquí. Nada. Todo esto son cartas que me la. Ah, mira, no me acordaba que me había comprado esto. Todo esto son cartas para jugar CDH. Próximamente ya veréis partidas de CDH en el canal de YouTube y tal. Pero de momento, el mazo que quiero montar es de For Fun. Como coste adicional para lanzar el legado de la vida, sacrifica una criatura, roba una cantidad de cartas igual a la fuerza de la criatura sacrificada. El problema de esto es que es conjuro. Si fuera instantáneo, lo pondría. Porque es en plan, me vas a matar. CDH es uno versus uno. No, qué va. Eso es Duel Commander. Uno contra uno es Duel Commander. CDH es Commander de 4, pero full competitivo. Mazo sin límite de presupuesto. Con todas las cartas buenas que se te ocurran. Un montón de cartas por 0 y por un maná, etc. O sea, partidas rápidas y. El Life from the Loan no es una mala carta, pero el Dragar creo que no pega en este mazo. Acorde de llamada creo que tampoco pega. Esto es para un mazo de Omnath, para hacer combos de subir y bajar tierras. Adiós, cariño. El escamas endurecidas a mí también me gusta. Lo que pasa es que no tengo ninguna copia. Ahora reviso, pero diría que no tengo ninguna copia. Rito. Escape to the Wilds. Escape to the Wilds es una muy buena carta. ¿Por qué no la llevo en este mazo? Esa es una muy buena pregunta. Todo esto son cartas que me salieron en Kamigawa y que las guardé por si las usaba, pero todavía no las he probado. Y estos son los proxies que os digo. Esos son proxies que me los dibujó Davinistra. Y es una Rueda de la Fortuna, un Time Twister, un Imperial Seal, un Monolito, un Mox Diamond, un Jewel Lotus. Son cartas que valen 50. No, 50 no, 100 o más. No me voy a gastar 100 o más euros en una carta para jugar Commander Casual. Así que las tengo para cuando me apetezca jugar Commander Casual, pues las tengo. Igual que las tierras dobles, que son chulísimas. Esto es un Lion's Eye Diamond y esto es otra tierra doble. Son preciosos estos proxies, la verdad. ¿Sabes que hay cube en el arena? ¿Pero lo han puesto hoy o lo ponen la semana que viene? Pensaba que lo ponían la semana que viene, porque ahora está Gladiator. Pero bueno, ahora en terminar de montar el mazo, entraremos a la arena y jugaremos cube o Gladiator, lo que nos apetezca. A ver si por un casual tengo un Hardened Scales, pero yo creo que no tengo ninguno.
Esto no está mal tampoco. Y esto también funciona bien con el tema de contadores. O sea, cada vez que entra una criatura, le pones un contador más uno a esta. Y cuando pegas, bueno, cuando pegas, no es porque pegues, sino que no te pueden bloquear criaturas con menos fuerza que esta. El problema es que no es elfo, entonces no me gusta para el mazo. Precisamente por eso, porque no es elfo. ¿Es elfo? No. CDH es una aberración en sí misma. No es una aberración en sí misma. O sea, quiero decir, al final, igual que defiendo que tiene que haber formatos casual y divertidos, también tiene que haber formatos para la gente que quiere tener el culo duro. No me parece mal que la gente se divierta jugando de una manera o de otra. A ver, también te digo, hay formas muy guapas y muy divertidas de jugar Commander que si las juegas en una partida casual, no van a querer volver a jugar contigo. Entonces, por eso existe CDH. Quiero decir, a mí me flipan los mazos de combo. Y a mí, un mazo que te hace combo de tormenta en turno 3, me flipa. ¿Lo puedo jugar contra una mesa en la que alguien estaría jugando este mazo? Pues no. No volverían a jugar conmigo. De ahí la gracia. De ahí la gracia de jugar cosas como CDH. La única aberración es alquimia. Llevas la elfa que pone X contadores por X. Si te refieres al Joraga Warcaller, sí. Ese sí que lo llevo. Es el elfo principal que llevo en el mazo, básicamente. Bueno, ya que estoy, voy a ir sacando las cartas que ya están metidas en el mazo, si me las cruzo, ¿vale? Porque hay unas cuantas y están todas por aquí metidas, o sea que tengo que ir sacándolas. Mira, Retorno de Wildspeaker va en el mazo. El rito. Nah, el rito no me sirve. Sika's Chariot. Dominio verde. ¿Esta iba con contadores? No, esta va por vidas. Esta va por ganar vidas. Ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Se la llevó el tiburón. ¿Toski qué tal? No, Toski no. No pares. En el Tier 1 con, en semifinales, un tío ganó con combo de Annausean en turno 2. Claro, pero un combo de Annausean es lo habitual, ¿no? Los you snooze, you lose, esos que dicen que en cuanto te descuidas, tiran Nausan, se roba medio mazo porque todo cuesta 0-1, 0-1 y te comba. Guardian Project no es malo. Lo que pasa es que no llevo tantos bichos en el mazo como para robar mucho con él. Mira, el Garruk. El bicho este. Mira, aquí están todas las cartas de cuando. ¡Uy! Esta está muy bien para llevarla en el deck. Esta está muy bien y no la llevaba. La Jair Sage. Además es elfo. Maravilloso, maravilloso. Pues mira, esta la tengo que añadir. Esta la tengo que añadir. Estoy montando un mazo de Commander para mañana. Rollo casual. En plan, nivel 5, por ahí. Sigue, sigue. Por ejemplo, yo he visto un mazo con Thrasta de comandante que en turno 1 prácticamente ha ganado la partida. Pues eso no lo vas a hacer en casual, porque la mayoría de veces la gente no querrá volver a jugar contigo. Chocolate, chocolate, chocolate. Todo esto es del mazo de elfos preconstruido que venían ahí todas. Pon un contador más uno en la criatura objetivo por cada elfo que controlas. Esto no está mal, tiene buena sinergia con jalar. Lo que pasa es que un coste 4 por un 2-2 me da un poquito de bajona. Mira, este es el del multi-kicker, que se pone contadores por cada kicker. Hoy me ha llegado Tana por fin para mi solitario Malcolm. Ah, al final te vas a montar el mazo con Temur. Pensaba que le ibas a quitar el verde. Boring Clex, la inscripción. Mira, están por aquí todas juntas de la anterior vez que lo monté. Isan, laberinto de raíces. Beast Within debería llevar, seguramente sí. Pero creo que tengo un dibujo más chulo que este. La sabiduría de la recuperación la llevo para romper artefactos o encantamientos. No la llevo en este deck. Siendo elfo, igual debería de llevarla para poder romper. Nada, es que mejor los kickers. Algo con la mecánica de devorar. ¿Devorar? ¿Para qué devorar? O sea, es un mazo de estímulos. ¿Para qué quiero devorar?
Voy a tener la versión hardcore en Temur y una más casual. ¿Ves? Yo, por ejemplo, me quería montar el de Malcolm para mañana, pero he pensado que es un combo que en cuanto te sale la gente pierde y que iba a sentar mal y pues al final no lo he hecho. Chocolate, chocolate. Roba una carta por cada criatura que controlas con un contador más uno más uno. Esas criaturas ganan indestructible. Pero es que solo voy a tener contadores probablemente en una criatura o dos. No creo que merezca la pena. Esta fiesta no termina. Este sube de nivel y cuando está en nivel 1 da 2 manás. Pero para eso tienes que haber invertido 3. No me termina de convencer. No pares. ¿Llevo armonizar para robar cartas? Sí que lo llevo, sí. No pares. No pares. La ruina de héroes entra al campo de batalla con 4 contadores. Por 4 pone X contadores más uno sobre la ruina de héroes. Nah. El guardia este de Murasa, esto también. El Beast Within, el este, esto también, esto también, esto también. Esto es para que no te contrarresten los hechizos de criatura. Esto también está gracioso. You going for my 30. No. I live in Spain. Full aventuras. Full mazmorreo, full con knives, full comida. Este tipo de mazos son los que me molan. El EDH no me acaba. A ver, a mí me gusta cada cosa en su contexto. O sea, para este mazo prefiero casual, divertido, tal, no sé qué. Para uno de tormenta, pues ya es otro rollo. El tema de Magic 30, ¿sabéis algo? Es un torneo, ¿no? Es un festival. Es un festival con un montón de cosas. Pero vamos, que el miércoles, el jueves que viene, en el anuncio del 30 aniversario, dirán cositas. El que da mana, todo esto es de elfos, elfos, esto es de aquí. Ah, mira, esto es de aquí. Prefiero este armonizar. El dibujo original me gusta mucho más que el otro. Que no sé dónde lo he puesto, por cierto. Aquí. Dibujo original me gusta mucho más. Esto también es de aquí. El Hunter's Insight. El Hunter's Insight de este no me gusta porque es foil y creo que me lo compré porque no tenían otro. Ah, no, porque me salió en Commander Legends y no tenía otro. Pero no me gusta. Oye, ¿qué tal la Wilderness Reclamation para este mazo? Llevo bastantes instantáneos. Y pagar mucho maná para tapearme en mi turno con un Kicker y enderezar en el turno del rival. O sea, enderezar al final del turno. Creo que está bien. En este mazo rojo y verde. Este mazo es rojo-verde. Grow from the Ashes. Unanimous. Vines of Basswood. Esto también. El Ancient Animus tengo dos. Esto se supone que es pool de Commander y que solamente hay una de cada, pero por algún motivo de repente me aparece una segunda copia o una tercera copia de algo porque se me ha olvidado sacarlo o por lo que sea. Tumblr. La cosa es que hay algunas que las tengo que buscar ahora porque, por ejemplo, los elfos de Llanowar no los tengo aquí con este pool. Los elfos de Llanowar los tengo en el pool de Premodder porque son los antiguos. Entonces, pues tengo que ir ahora buscando y tal. A ver, ingeniero, encuentro fortuito. Desastre fundido, ira de Urza. Esta la acabo de quitar, pero bueno, la saco por si acaso. Verix, esto. Esta la quitaré seguramente también. El Imperio de Requiter en este mazo yo creo que no funciona. Porque ¿qué te vas a buscar? ¿Un elfo? No, no tiene. Por aquí, esto por aquí. ¡Ojo! ¡El mal! ¡El mal! La furia de Cthulhu ya la he sacado antes, ¿no? He sacado ya una. No, he sacado esto. Furia de Cthulhu. Hacer cenizas tiene kicker para hacer 2 puntos de daño a la mesa. Este no lo había considerado la primera vez. Lo voy a sacar por si acaso. Vandal Blast, Fight with Fire, Battle Rage. Ciclo. Y esto tiene multi-kicker.
hace daño al jugador objetivo igual al doble de veces que lo has pagado el kicker. Lo que pasa es que yo creo que este kicker no lo metí porque no encontré la carta. Pero es que este mazo tampoco tiene... ¿En qué comandante estamos? Estoy montando Halar. Es un elfo que va con estímulos y contadores, este. Yo creo que este, si tuviera una forma o una especie de combo para generar mana infinito, este molaría. Pero en este mazo, en plan casual... Pero bueno, supongo que puedes llevarte a alguien por delante y está guay. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. ¿He sacado la Wilderness Reclamation al final o la he dejado? Parece que he dicho que me gustaba la idea de meterla en el mazo, ¿no? Porque enderezas, tal. Ah, sí, está aquí. Estos son cartas del mazo de vampiros, del preconstruido de vampiros. Esto hubo un tiempo que lo metí en el mazo para que haga el doble de daño, jalar, pero creo que no merece la pena. Creo que prefiero directamente kickear dos hechizos que hacer eso. A veces esta canción me da la sensación de que de repente va a empezar. No cambie, no. No sé si solo me pasa a mí, supongo que sí. Supongo que sí, que solo me pasa a mí. Por aquí creo que no había nada, ¿no? Para este deck. Ah, esto podría ser curioso, pero bueno. A ver, el Mouse of the Moon podría ser bastante bastardo, pero. No queremos ser esa persona, ¿verdad? En un 5-6. Con el Scepter se puede pagar el kicker de la copia. ¿Con el Cetro dices? No. Me gustaría saber tu opinión, magistrado de Draenis para casual. Yo no lo metería. Yo no lo metería. Yo, estas cartas que hay aquí son todas o prácticamente todas para CDH. Por eso las tengo todas juntas, porque las compré a posta para CDH. Yo no lo jugaría en casual. Porque no, porque es cargarte los comandantes de la gente. O sea, ¿cuál es la gracia de...? No puedes ser contrarrestado. La próxima carta de criatura que lances no... Puedes lanzarla como si tuviera habilidad de destello. Ese hechizo no puede ser contrarrestado. Entra al campo de batalla con un contador +1/+1 adicional. Ojo, pues esta carta está chula, ¿eh? Para jalar. Porque lo juegas antes de ir, no puede ser contrarrestado y entra con un contador ya para empezar a hacer los kickers. Está chula, ¿eh? O sea, creo que no estoy ahora para ponerme a hacerle hueco a tantas cosas, pero está chula esa carta. Vale. Y... A ver, multicolores. Multicolores nos va a llevar un poquito más de buscar, que hay más cartas aquí. Vexing Sessions no llevo, por ejemplo, tampoco. Que es una muy buena carta y la podría llevar, pero... Entiendo que si yo voy a ir casual es porque el entorno es casual y no me voy a encontrar gente que esté jugando un mazo de full counters y cosas así como para necesitar un Vexing Sessions. Que bueno, luego me sorprendo mucho con esas cosas, pero... ¿Qué cartas multicolor estoy buscando? Porque igual... Sé que estoy buscando el Decimate, estoy buscando el Hull Break. Pero aparte de eso... El Halar ya lo había sacado. Oye, ¿la verdura en Emissary? No la he visto. Ah, pero porque la tengo con las multicolor, porque el kicker es rojo, claro. Pues esa la tengo que buscar ahora. Tengo que encontrar Decimate, Hull Break,
la verdura en emisaria y el Gruul Signet, y creo que con eso ya estaría. Y bueno, y si vemos algo que nos llame la atención para el mazo, pues también está bien, pero a priori. ¿Qué pasa, Fred? ¿Estabas ahí acostado tan a gusto? Ah, es que todo esto lo tengo que ordenar mejor, porque todo esto es el pool de Commander, entonces lo tengo en la caja de Commander y claro, dentro de la caja hay desorden. Tengo que tener más ordenada la caja. O sea, está ordenada por colores, pero luego, por ejemplo, el multicolor es un caos. Y encontrar cosas en el multicolor te vuelves loco. Para pa, pa, para pa, pa. Mira, el barco pirata, el barco esqueleto. Esto decías tú el otro día, Res, ¿no? Que te habías comprado uno. Na, 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 na. Pa, pa, para, pa. Tito, tiro, ta, 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 ta. Mira, decime. Para. Pues no me copies, que no tengo más cartas legendarias. Xenagos. Al principio del combate en tu turno, otra criatura objetivo gana más X hasta el final del turno, donde X es el poder de esa criatura. Esto puede ser bueno en el mazo, ¿no? También. Lo que pasa es que se sale un poco del plan de ganar con. Mira, alguien me ha dicho en YouTube que necesitábamos un Lord para los insectos en el arena. Aquí lo tienes. Está en el arena y da más uno a los insectos, aparte de a otros tipos de criatura. Por si esa misma persona está viendo también esto en algún momento, pues yo qué sé. Mira, Tana. ¿No querías una Tana, Res? Ah, la espiral de crecimiento. La quería haber metido en el otro deck y no la he metido al final porque no la encontraba. Bueno, da igual. Nada, sí, la voy a cambiar. Porque había metido un sello. La voy a cambiar por esto. Empiezo a pensar que no voy a encontrar esas cartas, ¿eh? Mira, la verdura. El talismán, si no encuentro el sello, el talismán lo hará el papel también. Y el Hullbreak seguramente si no lo encuentro es porque está en alguna baraja de premodern. Para. Mira el sello. El Hullbreak seguramente está en alguna baraja de premodern. Pero bueno, lo podemos quitar, si no, ya está, ya si no me calienta la cabeza. A ver, un segundito porque. En el mazo de Riku. En el mazo de Riku, yo había metido un sello. Esto es el token de tesoro. Había metido un. Este mazo tiene más power level, ¿eh? Bastante más. Había metido un sello Simic. El Izzet está bien, pero el Simic no. Porque era un. Era un Growth Spiral que no lo encontraba. Y había metido el sello, pero ya está. Blank. Apañado. Es que el Growth Spiral con Riku lo puedes copiar. Sin embargo, el sello no. Por eso me gusta más el Growth Spiral con Riku. Te lo robas a partida avanzada, pagas 4, lo copias, robas 2, pones 2 tierras. Está más guay que un sello. Aunque el sello probablemente sea mejor al principio.
Vale, ¿qué más? Artefactos. Artefactos para este deck. ¿Qué artefactos lleva este deck? Ozolito, Sol Ring, Cáliz, Arcane Signet, Gruul Signet ya lo he sacado, Swift Boots, Skyclave Relic y Pyromancer's Goggles. Vamos a ver. Las Goggles ya las he sacado porque son rojas. Mira, la reliquia. Sol Ring podemos poner ese. El Ozolito, el Constructo. Me falta un Arcane Signet que lo tendré con las comunes. El Cáliz. Las botas. Botas. Cáliz. El cáliz tengo este, pero creo que tengo uno mejor. Este. El Arcane Signet. Voy a cogerlo un segundo, que lo tendré en una de las cajas de por ahí. Y de paso, ya que estoy, miro las tierras, que tengo que sacar fetches. Tengo que sacar Bloodstained, Wooded, Windswept. Verdant, la Verdant Catacombs está en otro mazo, así que no la voy a poder poner. Y el Misty Rainforest también. Sí, las fechas se las cambiaré del otro mazo cuando toque y ya está. Igual que el Stomping Ground, el Spire Garden, la Taiga, eso está en el otro mazo. Pero bueno. ¿Templo lleva esta? No. Sí, sí que lleva el templo. Templo. La filtradora no me convence. Podría llevar Fable. Podría llevar Fable. El bastión de Karn para hacer proliferar, ¿no, verdad? ¿Qué clase de juego es ese con cartas reales? Cartonazo al Hullbreak. Es una muy buena carta, la verdad. Necesito el Rogue's Passage, el Oran Rift. El Oran Rift está muy bien con los elfos y tal. Además le pone contador a... Guildmage Forum para ponerle contadores al comandante cuando lo juegas. También está guay. Oran Rift. Yavimaya la podría llevar, sinceramente. Yavimaya la podría llevar. Man Tower, el Makindi, el Veil of Yavimaya. Exotic Orchard no le veo sentido en este mazo, pues solo lleva rojo verde. Lighted Woodland. Y este. El templo de la diosa falsa es una tierra súper odiada en Commander. Es como que la gente piensa que si la llevas es que el mazo no es bueno. Porque es una tierra mala. Porque si te la robas en los dos o tres primeros turnos no hace nada y tal. Pero yo creo que en mazos como este, que necesitan generar tanto maná, está bien. O sea, a mí realmente en este tipo de mazos me gusta el templo de la diosa falsa. Que igual al final no lo pongo. Pero me gusta más esta versión del landscape en este mazo. Igual al final no lo pongo, pero a mí me gusta esa carta en este tipo de mazos. Opal Palace por el tema del contador. No tengo este. Vale, pues voy a levantarme un segundo a buscar. ¿Y el Rootbone Crag? ¿Dónde tengo yo el Rootbone Crag? Estaba ahí. Y tampoco está en ese mazo. No lo tendré. Tengo que buscar el pathway. Este no lo he visto por aquí. ¿No era este? Sí, no sé por qué no lo he sacado. Tengo que traerme un Card Plus and Forest, que lo podría cambiar por la Yavimaya, realmente.
Vale, tengo que traerme el Arcane Signet, eso seguro. El Arcane Signet. Y tengo que traerme Elfo de Llanowar. Elfo de Findor. Elvis Mystic. Los Elvis Mystic es que los tengo en el pool de Pauper, tío. Los tengo en el pool de Pauper, los Elvis Mystic. Y es un follón ahora sacarlos, la verdad. Eso me mosquea un poco. Pero es que quiero llevar todos los elfos de coste 1 que pueda para sacar en. Puedo cambiarlo por Arbor Elf. Pero es un poco chungo, la verdad, el cambio. Y Rampant Growth. No me he dado cuenta de que no he sacado Rampant Growth. Creo que tengo uno Texless por ahí que me salió. ¿Qué es eso? Es que Arbor Elf es un poquito chungo, la verdad. En comparación con el Mystic. Nada, buscaré en el pool de. O bueno, lo cojo del mazo de Riku. Es que en el mazo de Riku llevo un Elvis Mystic, que es el de Commander. Vale, voy a buscar el Elfo de Findor, el Elfo de Llanowar. Elfo de Findor, Elfo de Llanowar. El Rampant Growth, el Regrowth lo tengo también en el mazo de Riku. Ojo, me acabo de encontrar en el pool de Premodern esta carta. Por 2 es un 2-2, que si pagas un kicker de 3, entra con 3 contadores y arrollar. Lo plantearía, ¿eh? Lo plantearía, la verdad. Elfos de Findor. Forest. Vale. Yo creo que más o menos tengo todo lo que necesitaba. Vamos. Ah, me faltan fundas. Importante, sin fundas. A ver qué haces. Tengo. Iba a decir que creía que tenía algunas a medias empezadas por ahí, pero voy a tirar directamente de un paquete nuevo y ya está.
Another one bites the dust. Así se empezará a volcar y todo eso. Y será mucho más divertido. Ultimate Ward, patrocinador oficial del canal. Fundas Katana, la hostia de buenas. Dust. 100 funditas, perfectas para tu mazo de Commander. Vale, vamos a empezar por enfundar a Haller. A Haller, el comandante. No doble funda. En un mazo de Commander no suelo usar doble funda. En mazos de Commander no suelo usar doble funda. Porque si les pongo doble funda, el mazo ocupa esto, ¿sabes? Y se me empieza a caer por todos lados y tal, y me rayo mucho. Se puede, pero ya a mí no me resulta cómodo. ¿Tienes código de referido Ultimate Ward? Tengo un enlace que podéis utilizar para visitar su tienda y a mí me viene bien porque les hace ver que tenemos tráfico que va desde mi canal y tal, pero no tengo código de descuento ni cosas así. Lo tuvimos durante una semana, pero no funcionó muy bien y no se mantuvo. Vale. Señor Garruk, ¿dónde está usted? Se funda, pero ¿de dónde sacas esos stickers de Dalon? Por Dios. Vale, Garruk, voy a ir poniendo por aquí las cartas ya enfundadas. Eso por ahí. Vamos con el Elvis Mystic, que es una funda vacía, porque el Elvis Mystic está en el mazo de Riku, pero bueno. Que no me apetece sacar todo el pool de Pauper y ponerme a buscar, la verdad. Lo siento, pero... Bueno, dadme un segundo, porque igual, como lo estuve organizando hace poco, igual tengo localizado algún Elvis Mystic de sobra. Que no creo, pero... Sí, vámonos. Sí que tenía. Y de Findor, tenía elfos de Findor, elfos místicos y elfos de Yanawar. Todo esto es que estaba organizando el pool de Pauper y separándome las copias que necesito para jugarlo. Y claro, con las comunes, pues hay algunas que tienes tantas. Que tienes tantas copias que pues te sobran. Incluso Elfos Místicos creo que me emparejé 8 copias para tener para montar dos mazos que llevaran 4 a la vez. Y aún así me sobraron. O sea que... vale. Findor Nelfs, por aquí. Elfos de Yanowar, por aquí. Elfos de Yanowar. Yoraga Warcaller. Ese estaba por aquí abajo. Para papam. Está aquí. Está en chino porque así la gente luego dice, ¿pero eso qué hacía? Y tú dices, nada, gana la partida. Y apañado. ¿Qué más? Ya no Warelfs, ya lo he puesto. Yoraga Warcaller. Elfheim Druid, el que paga costes de Kicker. Que paga costes de Kicker. ¿Dónde estaba ese? Ahí está. Podría haber organizado un poquito la mesa, sinceramente, pero bueno. Golos está baneado en Commander, sí. Lo banearon este año o el año pasado, creo. Finales del año pasado o algo así. Gitu Chronicler. Ese lo he sacado más o menos a mitad. Estará por aquí. Gitu Chronicler. Citanul World Reader. War 666- quiere la canción de Nox-Low Song. Pues vas a tener que esperarte un poquito, igual, porque ahora mismo tengo un lío aquí para poner música. Importante. Aquí están. Estaban abajo, tío. Los lemaderas estos. ¿Qué más? Eternal Witness. Eternal Witness. También llevaba Arbor Elf. ¿Y por qué saca un Arbor Elf, tío?
Eternal Witness, ¿dónde estás? Pues está siendo testigo de cosas, porque siempre será testigo de cosas la Eternal Witness. Eternamente. ¿Dónde estás, hija mía? Esto sería mucho más fácil si hubiera colocado las cartas. ¿Jugarás Cube? Sí, si nos da tiempo. O Cube o Gladiator. Si nos da tiempo a Cube, pues Cube. A ver, si me tiro 3 horas para buscar cada carta, es probable que no nos dé tiempo a nada, la verdad. Pero es que como soy medio tonto, pues. Podría haber colocado todo en una pilita e ir buscando de cada vez, pero yo soy así, ya me conocéis. Es tarde para mí, ya no puedo cambiar. Mira, aquí estaba, la última de las últimas de todas al final del todo. ¿No tienes el Borinquex empirexiano? Sí, pero no ese, tengo el otro. Tengo estos, mira. Tengo estos cinco. Pero ese Borinquex es el nuevo. El nuevo no lo tengo en Pirexiano. Evolution Sage. El Evolution Sage lo he visto por aquí. Aquí está. Lo bueno es que he tardado tanto en encontrar la Testigo Eterna que ahora pues será más fácil encontrar porque he visto todo mientras pasaba. Será más fácil encontrar el resto. El Keldon este lo he visto por aquí hace un segundo. Pero creo que he movido tanto esta zona que lo he perdido. Aquí está. ¿Alguna vez habéis visto a alguien montar un mazo así? Mezclando y barajando las cartas encima de la mesa. ¿Qué toca ahora? Murasa Sprouting. Ese estaba por aquí. Era de las primeras cartas que he sacado, creo. Murasa. Sí, a ti. Taunting Arbor Mage, aquí está. Verdura Emissary. ¿Dónde está la emisaria? Esa ha sido de las últimas. Casi de las últimas. La verdura Emissary, que por cierto es del Pyrexia versus Coalition, si no me equivoco, la versión que tengo. Ah, por aquí, tío, sí la he visto hace un momento. Ah, sí, está aquí. Esta es de Pyrexia contra la coalición. Unos mazitos preconstruidos que vendían hace unos años. Ven bastantes cartas interesantes ahí. No muy caras, pero interesantes. Forgotten Ancient, que está aquí. Mold Shambler, que está aquí abajo. Ya me las voy sabiendo las ubicaciones ya. Constructo, que está por aquí. Que toca ahora Territorial Allosaurus. Ese estaba por aquí, puede ser. Señor Allosaurio, acuda a caja 3, por favor. Aquí está. Borix, Berix, Barix. Nunca me acuerdo cómo se llama el dragón este. Berix. Berix, para adentro. ¿Qué más? ¿Qué más? Wolf Briar Elemental. Ese lo acabo de ver hace un segundo. Aquí. Chandra's Incinerator. El incinerar de Chandra lo dejamos como carta a debate. O sea, me parece muy chula, pero. Creo que no. O sea, es gracioso lo de repetir el daño y todo el rollo, pero. Lo voy a dejar como carta a debate. Voy a quitar de la lista y lo dejo como carta a debate. Grun. Señor Grun, yo soy Grun. Pam, 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 pam. Borinclex, Borinclex, Borinclex. ¿Dónde estás, Borinclex? Aquí. Uy. Y el Baloth este con 800.000 de daño y no sé qué, y contadores y antimaleficio. Y no.
Juraría que lo he visto por aquí abajo hace un momento. Pues no, todo lo contrario. Estaba yo buscando abajo a la izquierda y estaba arriba a la derecha. Una oportunidad. Vandal Blast, Cartaza, Aliento de Darigaz. Y. Va a regresar. Farseek. ¿Dónde está el Farseek? Yo tengo un Farseek súper chulo, que es como frame antiguo. No sé si ese es el que he sacado antes. Volver. La fritanga de cartas que estoy montando aquí en un momento. De verdad que me siento súper tonto mientras hago esto, ¿eh? Os lo prometo. ¿Que no lo he sacado el Farseek al final? Juraría que sí que lo había sacado. Perdóname. Bueno, se acabó. Voy a ordenarlas, tío. No puedo estar perdiendo toda la tarde. Total, que seguro que el Farseek no lo había sacado. No, ya sé dónde está el Farseek. El Farseek sí que lo he sacado. Lo que pasa es que el Farseek lo he sacado para el mazo de. Para el mazo de Riku también. Por eso no está aquí. Por eso no está aquí. Por eso yo recordaba que lo había sacado, pero no está aquí. Porque lo he sacado para el mazo de Riku, no para este. Buenas, Luis, ¿qué tal? No sería de mejor dedicar 30 segundos a ordenarte las cartas por mana value. Ya, pero era más gracioso hacerlo así. Lo que pasa es que ha resultado ser un fail, la verdad. Creo que tengo más Farseeks. Si no, igual tengo algún Nature's Lore, que creo que es mejor. Para este mazo, al menos, creo que es mejor. Pero creo que lo tengo en el pool de Pauper. Y ese sí que no tengo de sobra. Así que se lo tardaría más en encontrarlo. Pero creo que algún Farseek extra sí que tengo. Lo que pasa es que si tengo algún Farseek extra, es posible que esté con las comunes o infrecuentes y no esté aquí. Porque es extra. Porque lo normal es que solamente tenga una copia de cada aquí con las cartas de Commander. Pero por algún motivo, de algunas cartas me aparecen varias copias que he ido metiendo aquí por el motivo que sea. Y justo de las que me hacen falta dos o de las que busco una segunda, no las tengo aquí. El cielo, sabes que te quiero. Tener que irme así. También os digo una cosa, al mazo este yo creo que le sobra RAM, la verdad. Igual hasta lo quitamos el Farseek ese, fíjate lo que te digo. O le podemos meter otro elfo. Esto es una buena opción. Podemos meter otro elfo. Muy tarde, cielo, sabes que te quiero. Pues sí, no hay Farseek aquí. Vale, pues que le den al Farseek. Estamos montando un mazo de Kicker con Jalar. Sí, es que lo he sacado de cámara, pero está ahí. Vale, Farseek de momento sobre la. En la duda. El Hull Break he dicho que lo iba a quitar, así que lo dejamos también para los huecos de dudas. Molten Disaster, esa sí que está por aquí. Joder, es que ahora que están organizadas es más aburrido. Organizadas, ahora que están en un taco. Es más aburrido, porque. Pero bueno, así me queda más espacio para poner aquí las que están en duda, las que no sé qué. Desastre fundido. Siguiente, Rampant Growth. Que he sacado el Rampant Growth Textless que me salió el otro día. Ese, bueno, Textless, arte extendido.
Vale, Regrowth está en el otro mazo. O sea, el Regrowth está en el deck de... Tampoco es tan importante el Regrowth en este mazo. Y tengo... Nada, no lo voy a poner. Y tengo Eternal Witness en el deck también. Pasando. Fight with Fire. Grow from the Ashes. La Jeskai's Will sí que es una carta que la tengo en el otro deck y que sí que la sacaría para meterla en este, la verdad. Uy, que la lío. Pero... O sea, se supone que este mazo tiene que ser poco power level, no tiene que ser muy allá. Y si me pongo a meterle que si Jeskai's Will, que si no sé qué, va a ser una liada, creo yo. O sea, va a ser... Va a parecer más power level de lo que realmente es. Así que yo creo que mejor que no lo ponga. Estoy buscando Grow from the Ashes. Voy a quitar la Jeskai's Will y la voy a cambiar por el... Por el huir a tierras salvajes, creo yo. Por el Escape to the Wilds. Decimate. Armonizar. ¿Cuándo llega la nueva colección? Pues en unas cuantas semanas, ¿no? Final de septiembre, mitad de septiembre. No, el 8 o así de septiembre, creo. No queda tanto ya. Armonizar. Basswood Surge. Este es el de buscar dos tierras con Kicker. Lleva muchísimo ramp este mazo. Vale, pasamos a los instant. Y aquí voy a sacar los todos de golpe, creo que terminaré antes. Purse Lightning. Luego el Overmaster este o Overload. Nunca me acuerdo cómo se llama. Overload. Shivan Fire. Snakeskin Veil. Ancient Animus. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Encuentro mágico. Muchísimas gracias por esa suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, espero que te lo pases genial por aquí con nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Comete Storm? ¿El Comete Storm? Estoy seguro de que lo he sacado el Comet Storm. Ah, está en el mazo de Riku también. A ver. Creo que la metí en el mazo de Riku. No tengo muy claro por qué, porque Comet Storm tampoco es una carta para este mazo, para este power level. No tengo muy claro. Mira, aquí está el Farseek que estaba buscando. Y aquí está el Regrowth que estaba buscando. Es que claro, al llevar dos mazos de color verde, pues, y verde rojo además los dos. La verdad es que creo que la Comet Storm es un error en el mazo de Riku. O sea, está guay porque puedes tirar. Te veo en YouTube, no me pierdo ningún vídeo y estoy como Roy Blues. ¡Ah, ostras! Sí que te recuerdo, sí. Por el nick. Aquí está. Esta carta yo creo que no pinta nada, tío. O sea, es verdad que tengo formas. Nah, es que tengo formas de hacer mana infinito en realidad. Sí, sí que pinta, sí que pinta. Sí que pinta. Pues nada, Comet Storm se va a ir de este mazo porque este mazo no tiene formas de hacer mana infinito. Se va a ir del mazo de jalar, aunque sea una carta con Kicker y eso duela. Se va a ir del mazo de jalar y lo vamos a sustituir por la otra carta que hace Kicker de hacer daño y doble a esta que has pagado de Kicker. War Ah, lo pondremos. 666-bajo quiere la canción Ludwig Göransson de Mandalorian. ¿Qué estás? Acumulando para cuando te haga caso y las ponga todas, ¿no? ¿O qué? Vale, Inscription. Ram Through que está por aquí. Through. El Basswood este. Strength of the Tajuru, perdón. Strength of the Tajuru. Está aquí. Temur Battle Rage.
que está aquí. Beast Within, que está aquí. Hunter's Insight. Eficacia del cazador. Ah, mira, tengo una foil y una normal. Pues a tomar por saco la foil. No me gustan nada las foils. Invigorating Surge. A duplicar el número de contadores. Cthulhu's Fury para tirarlo a la cabeza. Urza's Rage. Barakut's Awakening. Y Return of the Wild Speaker. Vale, esos son los instants. Pam 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 pam. Buenas, David, ¿qué tal? Ahí. Oye, ¿qué tal ayer tu cumpleaños, War? ¿Te lo pasaste bien o qué? Me imagino que sí, ¿no? Hay una cosa que me fascina y es que cuando es vuestro cumpleaños, lo celebréis regalando subs aquí. Me fascina, la verdad. O sea, es como, es vuestro cumpleaños y vosotros me hacéis regalos a mí. Es una cosa que me fascina. Mañana es el cumpleaños de mi abuela. Mañana me voy a comer con la familia. Ya tengo ganas de ver a mi madre, a mi abuela y al resto de mi familia. Principalmente a ellas dos, pero al resto de mi familia también. Pero a mis sobrinitos también. Me echaré alguna partida al Mario Strikers con mi sobrino, supongo. Vale, pasamos a los artefactos. En los artefactos tenemos el Signet, las goggles, el ozolito, las botas. Cáliz, la reliquia y el Sol Ring. 2, 4, 6, 7. Falta uno. Ah, el Arcane Signet, que lo he dicho pero no lo he sacado. Un segundito. Rick, encontrado. Y yo que te lo agradezco, Wally, yo que te lo agradezco. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y 8 artefactos, para adelante. Encantamientos. La Sylvan Library, que la tengo en el... que la tengo en el mazo de Riku. Pero tengo otra. Está en el pool de Premodern.
Library por aquí. Y ahora las tierras. Que para las tierras tenemos Blightwood. Bueno, a ver. Blightwood. Las fechas. Las fechas me he traído esta, me he traído esta y no me he traído la negra roja. Soy tonto, tío. Soy tonto, un segundo. Madre mía, si me voy a levantar veces hoy, ¿eh? Si me voy a levantar veces. Uy, hostia, que me cargo el croma. No sirve. Encima que me levanto 50 veces, me cargo el croma, ¿te imaginas? Vale, a ver. Blighted, Bloodstained, Command Tower, que tengo una por aquí. Command Tower. El Pathway. Este. Siete bosques. Siete bosques. Ahora falta que tenga siete iguales, ¿eh? 4, 5, 6 y 7. ¡Vamos! Se celebra, se celebra. Y 6 montañas. Esto igual es más difícil. A ver, montañas. 1, 2. 3, 4. 5 y 6, ¡eh! Siete bosques, seis montañas, el Guildmage Forum, por ahí, Carplusan Forest, Misty Rainforest está en el mazo de esa solo tengo una, las seis montañas, Myriad Landscape, Opal Palace. El Palace, Oran Reef que está aquí, Rogue's Passage. Y esta es para hacer imbloqueable a jalar y pegar una hostia guapa. El Rootbone Crash creo que lo he perdido, porque no lo encuentro. Seguramente estará en algún sitio que no tal, pero bueno, lo iba a cambiar por Yavimaya, así que lo cambiaré por Yavimaya. El Spire Garden está en la de Riku, el Stomping Ground y la Taiga están en el de Riku. El Templo del Abandono. El templo de la diosa falsa yo creo que lo voy a acabar quitando, porque es que la gente ya me mete manía. A mí es que en este mazo me gusta, por el tema de que necesito mucho maná, pero bueno, lo quitaré. Trono de Makindi. Verdant Catacombs está en el mazo de Riku. Windswept y Wooded, más el Veil of Yavimaya. Ok. Vale, pues voy a meter un Fabled Passage. Y la Yavimaya que ya he metido. Para cambiar por estas dos. El pasaje y Yavimaya. Cradle of Growth. Vale. La lástima es que 1, 2, 3, 4, 5 tierras están en el otro mazo. Porque son 2 fetchlands y las 3 duals están en el otro mazo.
Luego un poco de Inscription. Pues depende. Se nos está haciendo bastante tarde, la verdad. Yo quería haber echado un cube, pero se nos está haciendo bastante tarde con esto. Con lo de levantarme a buscar cartas y todo eso. Total, ¿te imaginas que al final se cancela lo de mañana y me he montado todo el mazo ahí corriendo en el stream para que me dé tiempo para mañana y luego mañana se cancela? En principio sigue en pie, pero no se ha anunciado todavía, entonces por eso estoy rayado. Pam, 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 pam. Total, que tenemos 7 cartas en duda ahora mismo. Tenemos 7 cartas en duda ahora mismo en el mazo. Porque he acabado quitando algunas. He quitado la Zendikar Expedition. He quitado. No seas agorero, no, agorero no soy, pero no sería la primera vez que me paso X tiempo montando un mazo y luego no tengo, no voy a jugar porque pasa algo, ¿sabes? Ya os digo, no está anunciado todavía, por lo que todavía podría ser que se cancelara, pero en teoría mañana vamos a estar jugando partidas el equipo de Infrecuentes con los Patreons. Pero, imagínate que ahora a última hora pasa algo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 de 35 y me faltan 1, 2, 3, 4 y 5. Dos fetches y tres duals. Perfecto. Y ahora el resto del mazo. El resto del mazo tiene que sumar, pues si son 35, tiene que sumar 64, ¿no? 64 más el comandante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 57. 57 y 7 que me faltan, 64. Perfecto. Pues nos faltan 7 cartas. Por ejemplo, para sustituir el Jeskai's Wheel, que lo tengo en otro mazo, voy a meter el Escape to the Wilds. Para sustituir el Farseek, tengo la opción de meter uno de estos dos. De hecho, me estoy planteando meter los dos. ¿Las Binds of Basswood? ¿Por qué no están en el mazo? Pregunta seria. Porque creo que no las tenía y me las compré después. Pues esta tiene que entrar. Esta tiene que entrar. Esto es para sustituir el finisher que he quitado. Y tengo estas tres cartas que quiero poner. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo que meter 7 de esas 8 cartas. Porque estas yo creo que las podemos quitar. Esto se va con el verde, esto se va con el multicolor y estas se van con el rojo. Tengo que meter 7 de estas 8 cartas. Votación, gente. Creo que uno de los dos rampeadores, la verdad. O el Xenagos. Uno de los rampeadores o el Xenagos son mis elecciones, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me sobrarán 1, 2, 3, 4 y 5, que son las que están repetidas de un mazo para el otro. Perfecto. Uno de los dos Rams, tú piensas igual. Voy a ir metiéndolas, o sea, enfundándolas, que creo que sí que van a estar sí o sí, que son esta, esta, esta. La balista también es una duda en realidad. Esta tiene que estar sí o sí, porque es buenísima en el mazo. La balista yo creo que es buenísima. No, no tengo forma de hacer mana infinito ni nada, pero. Ese Garruk, el Garruk mola muchísimo. Es uno de mis Planeswalker favoritos de siempre. Ese en concreto, no Garruk en sí, sino ese en concreto.
Bueno, esto al final no va a entrar en el mazo. El incinerador de Chandra al final no va a entrar en el mazo. El templo tampoco. Dancing dark. Creo que este me gusta mucho, porque si le pongo. Si le voy a ir poniendo contadores y luego da maná y tengo proliferar y cosas así, creo que este me gusta bastante. Creo que esta es la que se va a ir fuera, ¿verdad? Pero en chino. A ver, este en chino porque lo tengo desde hace, no sé, 15 años. No sé cuánto tiempo tienen los Planeswalkers, pero desde que salió M10. Espérate, porque esto es M10. Esta no es ni la original, esto salió después. Esto es un reprint. Pues no me acuerdo ni. Bueno, M10 desde 2010. 12 años. Bueno, técnicamente en 2009, porque siempre salían con un año de antelación los números. Pues diría que se va a la Paradise Druid, ¿no? Y nos quedamos con esto, que son. A ver, la balista está guay por el tema de que no hace falta que sea un all-in y gano y ya está. La balista puede ser la bajo como un 2-2. Prolifero, hago un punto de daño, no sé qué, tal. Bueno, me gusta cómo se ha quedado la cosa, la verdad. Vamos a pasar un segundo a la página donde tenía aquí la baraja. Voy a añadir las cartas que hemos metido ahora, última hora. Son Walking Ballista, Xenagos, God of Rebels, Jair Sage. Vines of Bastwood, Escape to the Wilds, Deathforge Summon y Wilderness Reclamation. Y con eso hacen 100. Y con eso hacen 100. Falta pasarle las 5 cartitas que están en el deck de Riku, pero con eso hacen 100. Así que ni tan mal.